Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Hoy quiero hablar de las casas interceptadas, como siempre. Vamos a esperar un ratito a que más personas puedan recibir la notificación y puedan estar, ser parte, para no perderse de esta clase. A lo mejor no les es importante verla en vivo, pero de todas maneras es divertido compartir, es delicioso compartir. Mientras esperamos que más personas se conecten, quiero hablarles de varias cosas. Hoy voy a hacer dos videos, este de la casa interceptada y también quiero hablar sobre Mercurio entrando en sombra, porque sí. El señorito está a punto de retrogradar y bueno, es un Mercurio retrógrado fuerte. Mucha gente ya lo va a empezar a sentir y van a decir, ya se me dañó la computadora, ya se me dañó el celular. Ayer quien me sigue en los stories de Instagram saben que, bueno, mi fiel celular murió, murió desde el lunes y es difícil. Uno cuenta con estas herramientas todo el tiempo. Mercurio va a retrogradar en Virgo y Virgo es el signo de la organización y de lo que hacemos todos los días, así que no sería raro que nos empiecen a suceder cosas así. Pero bueno. Voy a seguir esperando que se conecte un poquito más de gente para empezar. Y la razón por la que estoy haciendo este video de las casas interceptadas es porque el lunes hice un video sobre la cuadratura en T y sobre el stellium que estamos teniendo en Virgo. Y mucha gente decía, no entiendo cómo ubicar Virgo en mi carta. En ese video del lunes expliqué cómo ubicar Virgo en tu carta. Y aquí lo que les voy a explicar es acerca de, por ejemplo, mía. Ya ubiqué Virgo, pero Virgo recorre dos casas. O cómo sé dónde están pasando los eventos. A eso me voy a referir. Así que bueno, tengo la única carta que tengo impresa, la voy a volver a traer hasta acá. Ya saben que vamos, por ejemplo, a astro.com, buscamos carta extendida y después en carta extendida introducimos nuestros datos y va a salir una carta como esta, ¿cierto? También les conté, déjenme acercarme, que Virgo es este símbolo que está acá. Entonces, por ejemplo, en este momento tenemos mucha acción en los grados 10, 11 y 12 del signo Virgo. En una carta como esta, fíjense que está demasiado dentro de las casas. Esta es la casa número 1, esta es la casa número 2. No hay una casa que se llama interceptada. Pero ustedes, cuando ven un signo, tienen que ver o ubicar estas rayitas y darse cuenta que cada 5 rayitas estamos avanzando 5 grados. Tienen que ubicar dónde está el grado 10 y 11 para ver dónde están sucediendo los eventos. Aquí se ve muy fácil, pero vamos a decir que, por ejemplo, de verdad, tu casa Mercurio está en medio de dos casas, algo así. Aquí tenemos la casa Mercurio y fíjense que tenemos dos casas aquí ubicando, perdón, en la zona Virgo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El grado 11 estaría más o menos por aquí. A esta persona, los eventos le están cayendo en la casa número 2 y no en la casa número 3. Lo que les quiero decir con esto, porque es difícil explicarlo así en un Facebook Live, es que cuando ustedes sepan que hay un evento sucediendo, tienen que ubicar el grado matemático. Por ejemplo, la semana que viene tenemos un eclipse en el grado 26 de Acuario. Entonces imagínate que tu signo Acuario abarca dos casas. Tú lo que vas a hacer es empezar a contar con las rayitas que te proporcionan estos dibujos, porque toda carta va a mostrarte las rayitas de los grados. Y tú empiezas a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tú lo que tienes que ubicar es si, por ejemplo, el grado 26, donde va a ser el eclipse en Acuario, cae en la casa 1 o en la casa 2. Así Acuario empieza en tu casa 1, si el grado 26 está en tu casa número 2, afecta la energía de todo lo que tiene que ver con la casa número 2. Entonces, si bien es cierto que, por ejemplo, el stellium en Virgo beneficia las dos casas que recorre ese signo, porque parece como un signo que está conteniendo dos casas, la casa que más se beneficia es la que tiene la cúspide del signo. ¿Cómo así la cúspide del signo? Ok, miren esta carta. Miren esta carta. Aquí tenemos a alguien que tiene ascendente Leo, pero el ascendente Leo no cubre toda la primera casa. La primera casa tiene parte en Leo y parte en Virgo. No solamente los eventos que están ocurriendo en el grado 10 y 11 están en su primera casa y no en la segunda, sino que, por ejemplo, la casa que más se beneficia es donde empieza el signo Virgo. Fíjense, la casa del ascendente. Y esto es muy interesante porque esta persona podría leer el horóscopo de Leo y decir, bueno, eso me está beneficiando en asuntos de dinero. Pero fíjense cómo tiene los grados más calientes de la situación en la casa número 1. Entonces los eventos de esta semana, por ejemplo, que se han dado en el primero y el inicio del segundo decanato de Virgo, están afectando mucho más sus asuntos de imagen, cómo se ve a sí misma, cambios que quiere hacer de adentro hacia afuera. Y eso es lo más interesante de conocer nuestra carta. Que empezamos a entender que sí, ustedes pueden leer su horóscopo del sol y el horóscopo del ascendente, que les da muchísimo insight, mucho más que leer solamente el del sol, pero saber exactamente en qué grado ocurre un evento matemático es lo que nos ayuda a identificar dónde exactamente está ocurriendo.
Porque, por ejemplo, si eres Aries de sol ascendente, tú dices, bueno, es un tiro al piso, Saturno va a despertar en Sagitario, que es la zona de universidades, asuntos legales, etcétera. Pero a lo mejor tus casas están un poco corridas y el eclipse te cae en la zona profesional, porque, bueno, las casas están corridas. O a lo mejor en la casa de cuentas conjuntas, que es la 8. Busquen siempre conocer su carta. Mi trabajo no es ponerme en una posición de yo soy la única que sé. Trato de darles todas las herramientas posibles para que ustedes sepan cómo sacar su carta y se adueñen de su carta y vayan sintiendo su carta. Porque más que determinar, esto te está pasando en esa casa y esa es la manifestación, mis horóscopos trato de diseñarlos de una manera que les hagan cuestionarse si han visto cambios en esa área y decir, bueno, si he visto cambios en esta área, ya sé cómo se siente Saturno en la casa 1, ya sé cómo se siente Plutón en la casa 2, ya sé cómo se siente Júpiter en la casa 6. Porque es su experiencia y no la referencia lo que de hecho las va a motivar a ustedes a decir, ya entiendo, sé que hay energía disponible y sé que puedo trabajar proactivo y conscientemente a generar un cambio, o por lo menos a dirigirlo un poco más a lo que me va a convenir a largo plazo y no por satisfacción inmediata. Porque cuando no estamos conscientes de nuestros tránsitos, vivimos by default, así como que me pasó, eso me pasó. Y lo lindo de la carta astral es que es verdaderamente un mapa para trabajar no solamente muchísimas cosas de nuestra personalidad, sino que con los tránsitos podemos ver cuáles son las tendencias disponibles. Por ejemplo, Júpiter va a entrar en Libra. Y la Ariana dice, buenísimo, Júpiter va a entrar en mi zona de socios y parejas, este año me caso. No, 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 no. Quiere decir que empieza un año donde tenemos el mejor clima posible para que tú conozcas a alguien y aproveches la oportunidad de ese reflejo maravilloso que va a venir. La casa 7, el descendente, es, por ejemplo, un espejo. Y tener a Júpiter en esa casa que refleja lo que está en el ascendente indica que el espejo va a ser generoso, que voy a encontrarme con personas que reflejan lo más bondadoso de mí. Y entonces es un periodo que quiero aprovechar. Esta es una mentalidad muy diferente a decir, Júpiter va a entrar en mi casa 7, está listo. Júpiter es una persona que se va a encargar allá arriba en el management y va a hacer que esto suceda sin que yo mueva un dedo, que es en lo que fallamos muchísimas veces. Sí hay influencias que son muy fuertes, como por ejemplo lo que acabo de subir para Cáncer en mi Instagram, acerca de, mira, Cáncer, te rige la luna está teniendo muchísima actividad, aparte de eso tenemos solar flares, ellos están a punto de conectar la luna y el sol con un evento importantísimo que es un eclipse, que es cuando se alinean el sol, la luna y la tierra, y de verdad esto cambia, cambia el campo electromagnético. Creo que te sientes bastante cansada, creo que te puedes sentir drenada, creo que las cosas que cargas contigo, que cargan tu energía, están echándose a perder porque tú también estás muy cansada. Entonces, ese es el tipo de cosas que decimos, bueno, parece Yuyu Magic o parece como magia o parece esoterismo, pero en verdad es una influencia de cuerpos físicos. Pero si ustedes quieren trabajar siendo su propia predicción, tienen que conocer su carta, tienen que conocer sus grados y prácticamente, así como se dedican todos los días a ir al gimnasio para ponerse hermosas, buscamos todos los días estar cercanos a nuestra carta o cercanos a nuestro diario donde vamos anotando lo que vamos sintiendo para conocernos cada vez más. El poder personal radica en conocernos y conocernos muy bien. Porque una vez que nos conocemos, dejamos de buscar validación externa o predicciones o gustos de otros para decir todo está bien o todo va a estar bien. Y esto también se los digo porque precisamente porque estamos en temporada de eclipses, muchísimas personas le tienen miedo a estos eventos. Y eso que ni siquiera he empezado a hablar de que viene Mercurio retrógrado y yo conozco muy bien el pánico que le tiene la gente a esta temporada. Y le tenemos miedo y pánico porque el miedo es efectivo. Y también tenemos miedo por desconocimiento. Antes de conocer cómo funciona todo alrededor, tenemos que conocernos a nosotros, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, dónde están los miedos, dónde están las fortalezas. Y me parece que la carta astral es una de las mejores herramientas para conocernos, mas no predisponernos y tampoco escudarnos, porque esta es otra de las facetas. Yo tampoco puedo decir, por ejemplo, bueno, yo tengo a la luna en Géminis, yo nunca me voy a sentar en pareja. ¿Por qué? Porque tengo la luna en Géminis. O, por ejemplo, es que yo soy Escorpio, yo soy celosa, no hay nada que yo pueda hacer. Miren, nos indica la energía disponible y las tendencias disponibles, pero de hecho las conocemos para trabajarlas. Ustedes van a conocer dónde ocurren los eventos con sus grados matemáticos, con sus casas interceptadas. Toda carta es perfecta para lo que ustedes tienen que trabajar, para de hecho decir, mira, viene un eclipse en Virgo, voy a ubicar en qué grado cae, a ver si cae en una casa o cae en la otra, y es un excelente momento para cambiar de hábitos. ¿Por qué esperar? Sé que el eclipse viene el 1 de septiembre, es de luna nueva y lo que quiero es que me llegue esa luna nueva
ya vibrando la intención, ya iniciando cambios por y para mí. Hablando del eclipse de luna nueva del 1 de septiembre, voy a dar un taller que se llama El Poder de la Intención en Monterrey el 26 de agosto. Estoy de manos atadas hasta que diseño me entregue todos los flyers y toda la información, pero como ya está casi todo listo, que no tiene que ver con diseño, se los puedo decir y va a ser exactamente como el taller que di aquí en Miami, que fue vivencial, que es de 3 horas y media, no solamente la parte astrológica, es trabajar las asanas, las posiciones del cuerpo, rompernos un poco en el sentido de abrirnos porque queremos estar receptivas. Y esto nos ayuda a entender nuestra intención desde otro punto de vista completamente distinto. Aparte, que me gusta mucho repetir, que no se trata de que llegue la luna nueva y ese día, a la hora, yo envío una intención al... Se trata de que yo conozco mi intención, estoy vibrando esa energía día tras día cercana al evento, y que cuando llegue esa hora yo mando FedEx vía el cielo con mi intención, con mi acción, porque es algo que ya estoy vibrando. No tiene sentido, por ejemplo, tener la intención de manifestar una relación porque quiero compartir el amor con otra persona, pero solamente me voy a amar y voy a pensar en el amor el día de la luna nueva. No. Yo tengo que venir con esa vibración en mí, en todas las cosas, en todo lo que hago, en todo lo que comparto y cómo me trato, muchísimos días antes. Se trata de vivir con intención, no de tener la intención únicamente en luna nueva. Eso es como decir, voy a hacer la dieta para Semana Santa o para el verano. En vez de decir, yo lo que quiero es instalar un hábito de vida saludable para tener salud y sentirme bien y sentirme cómoda conmigo. Entonces, bueno, creo que acá hablé de varias cosas, aclaré unas cuantas dudas. Voy a trancar y voy a volverme a conectar para hablarles de Mercurio en sombra y un poquito de Mercurio retrógrado, porque bueno, tenemos que dejar algo para ese momento de nuestras vidas. Bye.